Hola, mis hechizadas y mis hechizados vamos a dar el horóscopo para las personas del signo cáncer lo puedes complementar con tu ascendente y vamos a ver qué pasa con cáncer tenemos la energía de el caballo de oro y la reina de espada mm. A ver, aquí me transmite Cáncer. Y estas no son tu energía. Estas son las energías de dos personas con respecto a ti. Hay dos personas que esperan algo de ti, una actitud, en fin. Tú tienes una persona de tu mismo género que está enojada o enojado contigo. No sé si es una madre, no sé si es una rival, en fin. Ya. Pero como que te está echando a ti la papeleta o el protagonismo desde el enojo. Y hay una persona que también está esperando algo con respecto a ti. Aquí siento que hay rivales o enemigos con respecto a ti, más que otra cosa, ¿ya? Siento que hay alguien que está esperando que tú cambies o que de alguna manera le des energía. Y otra persona, eh, no sé, siento como que te quisiera como linchar, ¿ya? Personas que están esperando, ¿no? si no es un ex o, o una ex que te tiene ahí, que, que está bastante podrido, podría con respecto a ti, y otra persona que, que quiere de una u otra manera que, que tú cambies o, o que ocupes otra energía. Mira, a estas personas les gustaría dominarte, pero ellos no, no tienen el poder. Cuando digo no tienen el poder, no tienen el poder energético. Si es que yo quisieran dominarte desde esa manera, porque la fuerza habla de que yo me puedo resguardar de cualquier medio para conseguir mi objetivo. Tenemos la energía del 7 de basto, que indica mucha lucha, mucha aquí o okay. qué. A no entender, a no transar, mira. Estas personas sí podrían hacer algo alquimizante o algo energético, pero es que tendrían que poner plata, mira, tendrían que pagar. Y ellos no tienen el suficiente bolsillo para hacerte un trabajo bueno, ¿ya? Ahora, tendrían que hacerte un trabajo bien bueno, y eso estamos hablando de bajitos astrales, ¿ya? Desde esa índole. Entonces, tú un ex y tu enemigo están esperando que están esperando el momento idóneo el momento idóneo estas personas te quieren ver caer ya, pero te quieren ver mal quieren ver que tú pidas ayuda ¿Mm? no sé si le hiciste algo a lo personal o no pero estas personas se lo están tomando todo a lo personal estas personas necesitan de ti a pesar de que tengan un enojo, y a pesar de que estén esperando y estén como bloqueándote los caminos energéticamente, habla de que hay algo que tú le puedes ayudar. No sé si tú eres una persona curativa, ¿ya? Y podrías inclusive a uno de ellos está enfermo y tú lo podrías sanar o cuidar, en fin. ¿Mm? Eso me llega a que la persona que está enferma es una energía masculina. Y la otra persona creo que le podrías dar más valor. Pero la persona también se podría dar el valor el mismo. Solamente que esa persona no tiene mucha madurez. No es su fuerte, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Sí, esta persona... Eh, quieren. Quieren de una u otra manera. Llegar a este momento, estas personas tienen su carácter, estas personas han tenido algún tipo de vinculación contigo, necesitan de ti. Ya, si no es un ex, podría ser una madrastra o podría ser una suegra. Ya se aplica para todos esos casos. La primera opción son los ex o las ex, después una madrastra, y lo otro, una suegra. Ya y otra persona más. Estas personas te, te tranca en los caminos. Pero tú te das cuenta de esto. Que hay dos personas que. Tú, tú sueñas. Y los sueños para ti son reveladores. Son señales. Y estas señales hablan de que. Tu, tu enemigo los vas a caer en tu puerta. Ya. Ya sea que tú. No vas a tener que mover ningún pelo. O entre comillas, no mover ningún pelo para darte cuenta de quién son tus enemigos. Tú tienes sueños reveladores con esto. Tú lo ves, tú tienes esta intuición. ¿Ya? A ver. Siento que tú eres una persona que está tomando el tema de ser precavido. ¿Ya? No, no, no quieres eh, quedarte en malos rollos, en malas vibras, en fin. ¿ya? Pero ni que te supliquen, ni que te roguen, las cosas o los panoramas van a cambiar. Y no van a cambiar porque estas personas te hicieron mucho daño en el pasado o afectaron con tu inocencia y, y cuando tú necesitaste como que cementar, eh, pusieron cemento en una emoción, podría ser perfectamente una suegra, <laughs> claro, la suegra, o el, sí, la suegra tuya ya sea hombre o mujer, y, y, y tu, tu pareja o tu expareja que te hizo la vida de cuadrito y que cuando tú estabas ahí así súper inocente, súper ilusionada, Necesitaste ayuda, secó el río y puso pavimento. Obviamente que te enojó eso, pero tú esto lo recuerdas perfectamente. ¿ya? Hay alguien que, que rompió con tu inocencia y esta, esta suegra o esta suegra o este ex necesitan de ti. Porque tú los puedes ayudar a algo o porque sienten una necesidad de ti. ¿ya? Haciendo como súper positivo porque con una reina de espada... Tiene que haberlo pensado alto para venir a buscar tu ayuda. No se va a bajar del burrete. La otra persona no se baja del burrete, no porque no quiera bajarse del burrete, entre comillas, sino que es porque está enviado por esta mujer y siento que es un familiar. Podría ser perfectamente una suegra. ¿Ya? Ahora, es que de verdad quiero ver cuál es el foco de esa persona. Mira. Sí, un familiar. Puede ser tu suegra. O la ex de tu pareja podría ser. Pero siento que es más familiar. Esta persona no se baja del burro porque le, le adentran ciertos miedos. Esta persona está enferma. Tu ex o, o tu... Sí, tu ex está enfermo. O esta suegra está enferma, mira. Las vueltas de la vida. No sé, algo tú le puedes ayudar a ese ex o a esa suegra. Por eso dependen de ti. No es fácil. De hecho, ella no quisiera. No quisiera desembolsar esto, pero necesita. Necesita. También es una persona que, si es tu suegra, eh, le tiene mucho precio a su hijo y por nada en el mundo quisiera verlo sufrir, claro, de mala manera, en fin, pero ahí está el tema. Así que, Cáncer, el panorama se ve intensito, ¿ya? Necesitan de ti. Esta suegra, o el suegra, mejor dicho, necesita de ti. O la ex de tu pareja necesita de ti, así que cuidado, porque esta persona si está pensándolo es porque harto le debe servir. ¿No? Complementalo con tu ascendente y nos vemos en un siguiente video. Ya, yo le llamaría las puertas de la vida.